Buenas tardes. Estamos aquí reunidos para escuchar a la doctora Liliana Regalado Hurtado, que nos va a hacer un planteamiento de un tema muy en debate, una exposición que ella ha titulado Utopía y realidad, movimientos indígenas en el virreinato peruano durante el siglo XVIII. Yo, bueno, también, como han visto ustedes, yo soy profesora de Historia de América de la Universidad Complutense y trabajo sobre el Perú hace mucho tiempo. Y entonces he tenido ocasión de encontrarme muchas veces con la doctora Regalado y además me considero una amiga suya. Lo que les puedo decir en una breve presentación es que en la trayectoria de la doctora Liliana Regalado Hurtado, y esto es importante, convergen de una manera equilibrada docencia, investigación y gestión. Ojalá pudiéramos todos decir lo mismo. Como docente y como profesora, ella está vinculada a la Pontificia Universidad Católica del Perú, que es la universidad privada más importante del Perú, y no solo privada. Ella es profesora principal consolidada, que es el equivalente a lo que en España sería catedrática, y su espacio de docencia ha sido el Departamento de Humanidades. Y ha ejercido distintos puestos de gestión en esa misma universidad. Ha sido decana de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas durante dos periodos, dos tiempos distintos, de 1999 a 2002 y de 2002 a 2005, y ha sido directora académica de investigación e integrante de la Asamblea y el Consejo Universitario. Directora académica es el equivalente a nuestro vicerrectorado. En medio de esa trayectoria docente y de gestión, no ha descuidado la investigación, que es un buque insignia de su trayectoria y que le ha dado un merecido prestigio en nuestros medios científicos y académicos. Sus grandes líneas de investigación: historiografía y teoría de la historia, historia andina prehispánica y colonial, etnohistoria, historia y memoria. Ha participado en distintos proyectos de investigación y solo les menciono a uno porque es un proyecto en el que también ha intervenido una universidad española, la Universidad de Alcalá de Henares. El proyecto se llama Desarrollo con identidad en una comunidad multiétnica, Lima Norte. Corpus conceptual sobre identidad, tradición y cambio, su implicación en los fenómenos sociales. Y ha participado la Universidad Católica, la universidad con una sede, la sede es sede Sapientiae, y también la Universidad de Alcalá de Henares. Publicaciones tiene muchas. Aquí solo tengo monografías y además de la última década prácticamente. La más reciente la ha publicado en Sao Paulo y se llama Representaciones Culturales de la América Indígena. Antes, las crónicas coloniales, fuentes para historias comparadas. Ella es una de las grandes conocedoras del tema de las crónicas en el Perú. Otro trabajo, otra monografía sobre los incas, y ya varios temas, varios libros sobre un tema que ya últimamente es el que le atrae, que es tema de teoría de la historia, de historiografía, y en esta línea están Historiografía Occidental, Un tránsito por los predios de Clio, Clio y Nemocine, Estudios sobre historia y memoria, y otra, Construyendo historias, aportes para la historia hispanoamericana a partir de las crónicas. Y, por último, les menciono El rostro actual de Clio, historiografía contemporánea, cuestiones y perspectivas. Estas de los últimos años. Tiene un currículum muy, 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 muy intenso. Simplemente decirles que en la universidad en la que ella trabaja, para envidia nuestra, ¿no? Cuando demuestras que investigas y presentas investigación y resultados,
pues tienes una serie de incentivos, ¿no? Tienes financiación para investigar y tienes descarga, descarga de docencia, ¿no? Entonces, ella, en estas investigaciones que ha hecho, como ella ha demostrado que tiene investigación, pues le han financiado distintos proyectos, ¿no? Tengo aquí una serie de proyectos que ella ha conseguido por su investigación y que a la vez le han permitido investigar, porque esto ya saben ustedes cómo es, ¿no? Un bucle. Para terminar, decirles que ha tenido varias becas importantes, varios premios de investigación y que es miembro de número de la Academia Nacional de la Historia. Yo lo que también quiero decir, con esto termino, es que es una persona que no deja su investigación en lo que es un reducto, no un cenáculo, sino que ella, su investigación y su docencia son la misma cosa y que sus alumnos se benefician de todo lo que ella avanza. Entonces, hoy nos va a presentar una propuesta que es una propuesta medio riesgosa. Subversiva. Medio riesgosa. A ver cómo lo plantea. Cómo manejamos al toro. Muchas gracias. Gracias, Ascensión. Buenas tardes a todos. Bueno, quiero en primer lugar agradecer a Ascensión, una entrañable amiga y admirada colega. Creo que ella es el gran responsable de que esta tarde estemos juntos en Casa de América. Por supuesto, a la dirección de Casa de América y un gran, digamos, este agradecimiento también a Amparo, que, con la que hemos estado comunicadas estas semanas anteriores. La verdad que, como decía Ascensión, este trabajo está un poco atado al tema, a los temas que yo trabajo, que son últimamente los de la historiografía. Estoy trabajando tanto historiografía latinoamericana como historiografía peruana. Y esa revisión de lo producido por los historiadores, tanto en el Perú como en Latinoamérica, me ha llevado a reflexionar sobre ciertos temas, y acá viene la cuestión subversiva. Me sugirieron en Casa de América que me enfocara en algún asunto concerniente al siglo XVIII en el virreinato peruano, pensando en Carlos III, ¿no? Y entonces, revisando las cosas que había visto y sobre lo que había reflexionado, se me ocurrió pues esto de utopía y realidad, movimientos indígenas en el virreinato peruano durante el siglo XVIII. ¿Y por qué utopía y realidad? Un poco el resumen de lo que les voy a plantear es, tiene que ver con el hecho de cuestionar lo que nuestra historiografía en el Perú ha dicho y que ha sido seguido en otras partes del mundo, ha repercutido en otras partes del mundo, repitiendo lo que se decía, en torno al hecho de la existencia de una utopía andina, es decir, la creación de un pensamiento utópico que estaría detrás de los principales movimientos indígenas, los más grandes en el virreinato peruano durante el siglo XVIII. Y para adelantarles un poco la cuestión, lo que voy a hacer es discutir esa propuesta en base, digamos, a lo que voy a comunicarles, lo que voy a conversar con ustedes de inmediato. Vamos a entrar a esa discusión y vamos viendo más o menos lo siguiente. No sé, no avanza, no hay mouse, ¿no? ¿No es? Ah, ya, ok. Estos artilugios, por más que me considero, digamos, ayornada, de todas maneras siempre me sorprende. A ver, y para retroceder es así. Vamos entonces empezando. Voy a plantearles primero una suerte de pequeño marco teórico, ¿no? En torno a realidades y utopías. Y todos sabemos, ustedes son perfectamente conscientes, que es la época moderna la que consolida la idea de utopía en Occidente, básicamente en Europa, y que se populariza mucho desde entonces a través de distintos autores. Por supuesto, de la mano de los españoles, llega a América el pensamiento occidental, y llegan también las utopías. Esto para discutir un poco. La utopía en general
sabemos que mantiene un contacto, una vinculación directa que podríamos llamar natural, espontánea, con tanto con los mitos y con la religión. Porque en el fondo una utopía es una suerte de gran mito que se proyecta a un futuro, ¿no? Mito, religión y utopía van a estar muchas veces y han estado detrás de movimientos sociales, han estado detrás de la búsqueda de la formación de toda una arquitectura social, de una organización social, para inspirar además acciones concretas, o se han presentado las utopías como modelos imaginarios de comportamiento, ¿no? Y por lo tanto, cuando se dan ciertas dinámicas sociales de crisis, las utopías comienzan a funcionar casi de manera natural, ¿no? Entonces, en base a estas ideas, es que en realidad se va a configurar la noción de utopía ya para el caso del Renato peruano de la Área Andina. Pero cuando los estudiosos de la historia de América pensamos en utopía tal como esta fue, digamos, nació y se desarrolló, y cuando esta noción de utopía, es decir, imaginar la realidad, imaginar un futuro que puede ser real y que se va a manifestar a través de acciones muy concretas, etcétera, nos resulta un poco estrecho pensar que estos planteamientos puedan aplicarse de una manera, diría, retrospectiva. O sea, la utopía siempre va hacia adelante, pero cuando, digamos, va hacia adelante retrocediendo y tomando una realidad como que algo está fallando un poquito. Entonces, hay procesos en el virreinato peruano y en América desde la conquista y colonización que en realidad son tan complejos que simplemente hablar de utopía permite que uno diga, vamos a cuestionar el asunto, vamos a ver qué pasa en realidad. Por lo tanto, en el Perú, básicamente, se generó por los años, en la década de 1980, la llamada Utopía Andina. Y quiero decir que estoy aprovechándome que estoy en Madrid, digamos, en la antigua metrópoli, y muy lejos, cruzando todo el Atlántico, del Perú, porque la utopía andina es, en realidad, está tan consolidada en nuestra historiografía que hablar de cuestionarla es subversivo. Pero estoy aprovechándome un poco a esta lejanía, pero voy a, digamos, probablemente voy a acceder a la tentación de publicarlo, y naturalmente ya lo van a poner por YouTube, entonces no me voy a librar de un debate intenso, por lo menos en mi país y probablemente en otros lugares, ¿no? ¿Qué fue la utopía andina? ¿Qué se entiende por utopía andina? Un colega, compañero de estudios mío, que desgraciadamente falleció muy joven, Alberto Flores Galindo, Tito Flores Galindo para todos los historiadores peruanos, en 1987 define la utopía andina de la manera como está citado, digamos, un conjunto de proyectos de una población indígena que surgen dentro de una población indígena sometida y fragmentada para enfrentar la realidad, para enfrentar el hecho de la conquista y colonización. Pero Flores Galindo no solamente se refiere a lo que sucedió desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII en el virreinato peruano, sino también proyectó su idea de utopía andina para explicar lo que sucedía por los años 80 en el Perú, que era una situación muy compleja, como la presencia de grupos terroristas como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, que ustedes seguramente han escuchado hablar de ello. Y por supuesto, era un pensamiento, digamos, complejo, porque eran lo que planteaban estos grupos subversivos de sus ideólogos, era una mezcla de maoísmo con comunismo, y más bien, en lugar de pensar en la población andina, prácticamente la destruyeron, hicieron un enorme genocidio en muchas poblaciones
pero él decía, la población andina quedó fragmentada por la conquista y colonización, acentuó sus diferencias étnicas que venían desde la época prehispánica y por lo tanto, además de fragmentada, quedó en situación de dependencia. Esa situación de dependencia se mantuvo a lo largo de los siglos, pasando por la república, la emancipación y la república, y ha llegado hasta nuestros días, decía Tito Flores, y por lo tanto él quería explicar qué había pasado, cuál era el pensamiento que estaba detrás. Y él dice, digamos, que era una búsqueda de alternativa para el encuentro entre la memoria que estaba alojada en las tradiciones de la cultura andina, como el mito, las leyendas, la memoria oral, y un imaginario en que ya se notaba, por ejemplo, en el siglo XVIII, un prestigio, una enorme importancia concedida a los incas. Pero ya no a los incas gobernantes, sino al inca como una entidad, más o menos un gobernante supremo, y que significaba un modelo que remitía a un pasado bastante idealizado. Por lo tanto, Tito Flores decía que la utopía andina estaba orientada a solucionar los problemas no solamente de fragmentación, de dependencia, sino de identidad, pensando en la reedificación de un pasado, que no iba a ser idéntico al pasado del gobierno incaico, pero, digamos, estaba basado en ese prestigio. Y lo que debo señalarles es que en realidad la utopía enunciada por Alberto Flores Galindo fue una interpretación general de la historia peruana, porque él no se queda en los siglos XVI a XVIII, sino que avanza en el tiempo y dice, a lo largo del tiempo hubo fragmentación de este desorden y surge la utopía andina. Por lo tanto, esa sería la idea central de Flores Galindo cuando habla de utopía andina, ¿no? Fue una interpretación de la historia peruana contemplando el pensamiento y la actuación de los pobladores originarios y sus descendientes a lo largo de varios siglos. Hay que notar que esto era una respuesta muy distinta a la que se había dado desde otras, digamos, miradas, desde la teoría de la dependencia, desde la llamada visión de los vencidos o desde la etnohistoria en la historiografía peruana. Y en realidad la propuesta de Flores Galindo tuvo un peso enorme, y lo tiene, en la disciplina histórica de mi país. Y como les decía, fue una propuesta que se desarrolla en un momento de mucha convulsión social y política en el Perú, digamos, eso lleva a ese planteamiento. Pero Tito Flores Galindo no lo planteó él solo. Otro historiador peruano, Manuel Burga, un historiador sanmarquino, también trabajó con él inicialmente en una investigación sobre la utopía andina, pero luego ambos publican por separado los resultados de su trabajo, y publica El nacimiento de una utopía, muerte y resurrección de los incas. Y él se pregunta, Burga, Manuel Burga, se pregunta, ¿cómo se pensaron los indígenas a partir de la conquista? Y él señala, además de los procesos de sincretismo religioso, la integración del occidental con el pensamiento andino, va a dar origen a lo que decía Flores Galindo, él coincide, a una utopía, la esperanza de la reconstrucción de un mundo indígena ideal, con la consiguiente recuperación de un viejo orden perdido, pero que no significaba, insisto, el regreso del gobierno incaico, sino la toma de control por las poblaciones indígenas, digamos, dejando de lado a los españoles. En consecuencia, digamos, a diferencia de la noción clásica de utopía a la que nos referíamos al principio, en el marco teórico, a diferencia de eso, la utopía andina no es atemporal. ¿Qué cosa es lo que caracteriza a la utopía clásica? Que es atemporal y, por lo tanto, irrealizable, porque está ahí, pero no hay un tiempo definido. En cambio, la utopía andina se enmarca en el siglo XVI como fecha de nacimiento y se va fortaleciendo, según estos historiadores, a lo largo del tiempo. Por lo tanto, a mi juicio, la utopía andina, más bien que utopía,
tal como ellos lo planteaban, contiene y los movimientos que podemos estudiar, por ejemplo, en el siglo XVIII o desde el siglo XVI inclusive, los movimientos indígenas, contiene un discurso de carácter mesiánico gestado en los Andes desde la época de la conquista, discursos también de carácter nativista, es decir, apelando a, digamos, rasgos culturales tradicionales de las poblaciones indígenas, danzas, bailes, etcétera, interpretaciones o relatos orales, y por lo tanto, digamos, la noción utopía andina ya entre comillas no sería estrictamente utopía, sino un conjunto de discursos mesiánicos y nativistas, ¿no? Por el momento, pensémoslo así, a ver qué pasa si logro convencerlos. Por lo tanto, esto es lo que se da, ¿no? Y sin embargo, a lo largo del tiempo, del siglo XVI al XVIII, surgieron distintos movimientos nativistas, mesiánicos, milenaristas en el virreinato peruano y hasta llegaron hasta la República, y eso es lo que vemos de concreto. Por lo tanto, hasta ahora la idea de utopía andina aparece más bien como una idea, pero los movimientos en concreto tienen estos rasgos que están señalados en el segundo párrafo. Y luego vamos a revisar rápidamente la historia y el pensamiento. ¿Qué relación hay? En principio, que digamos, historia y pensamiento tienen que ver, por ejemplo, en los Andes y en el virreinato peruano, con la introducción de la linealidad en la concepción del tiempo. Los pobladores originarios en general de América, y en particular en los Andes, para situar el caso nuestro, tienen una noción del tiempo cíclica, circular. En cambio, con la llegada del cristianismo, a través de los españoles, se introduce la idea de tiempo lineal, creación hasta apocalipsis final, ¿no es cierto? Entonces, y cuando se introduce este pensamiento, ya la idea cíclica desaparece en gran medida, y por lo tanto el tiempo del Tahuantinsuyo, el tiempo de los incas, está cerrado. Y entonces, cuando los pobladores indígenas hablan del regreso del inca, están hablando de una suerte de mesianismo. Cuando dicen que el mundo se va a destruir tal como está funcionando y que los españoles van a desaparecer y se van a quedar solamente los indígenas, hay una suerte más bien de milenarismo, si se quiere. Y cuando utilizan referentes culturales como la tradición oral o cantos, etcétera, o bailes, están, digamos, siendo nativistas, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que está pasando. No es que estén pensando en un regreso al tiempo anterior a los españoles. Y por lo tanto, sin embargo, hay que resaltar que tanto la visión cíclica como la visión lineal del tiempo, la visión cristiana, coexistieron en los Andes del siglo XVI hasta el XVIII. Yo diría que estudios antropológicos todavía marcan esa convivencia, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que queda del gobierno de los indígenas del antiguo orden? Queda ya en el siglo XVIII, después de 3 siglos de colonización, queda la imagen prestigiada del inca. ¿Y por qué queda la imagen prestigiada del inca? Porque los incas, la élite incaica, las autoridades españolas y por mandato del propio rey, respetaron a las autoridades indígenas y sobre todo a la élite incaica, les dieron un estatus particular, especial, porque los consideraban de la nobleza. Por lo tanto, la idea de, digamos, indígena que entre la gente común es que el tiempo de los incas ya desapareció como tal, pero sí el prestigio del inca, y el inca va a poder ser capaz de regenerar muchas cosas sin llegar a estatuir un gobierno. Por lo tanto, además de ese pensamiento, América Latina, en Hispanoamérica y en el Perú, en el siglo XVIII la Ilustración española llega, la Ilustración europea a través de la Ilustración española llegan al Perú, y ese pensamiento ilustrado es importante porque va a desarrollar una serie de acercamientos acerca de la realidad
de ideas de, acerca de la realidad que van a surgir sobre todo dentro de los sectores ya en el Perú y en Hispanoamérica de los sectores criollos. Y por lo tanto, esas ideas van a generar lo que, digamos, se puede llamar una epistemología patriótica, es decir, una manera de entender la realidad apelando a una suerte de identidad nacional, de enraizamiento con la realidad americana. Y eso, con lo anterior, con el pensamiento indígena generalizado, determina que estemos hablando de formas complejas de entender la realidad. Por un lado, los criollos, y por el lado los indígenas, ambos han recibido, digamos, la misma herencia, la herencia occidental, el criollo plenamente, el poblador indígena a su herencia tradicional, a su pensamiento tradicional, suma la herencia occidental, y eso hace que el siglo XVIII sea particular. Por otro lado, en el siglo XVIII, toma gran prestigio la lectura digamos, el contenido de los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, que como ustedes recordarán, escribe su Historia General del Perú, una de cuyas partes es los llamados comentarios reales de los Incas, las escribe en la primera década del siglo XVII. Pero en el XVIII, la lectura del Inca Garcilaso, de la obra del Inca Garcilaso, adquiere nuevamente importancia, y en el siglo XVIII vuelve a emerger la importancia del recuerdo del Inca con su prestigio, sus poderes que eran capaces de mover la tierra, con su voz podía hacer que se crearan cerros o se destruyeran, etcétera. Y el Inca Garcilaso de la Vega pone en el 17 en el tapete la idea, el prestigio del incaico, y en el 18 esto vuelve a cobrar importancia. Tan es así que después de la gran rebelión general de Túpac Amaru, José Gabriel Cóndor Cañi, la corona española prohíbe la lectura de los comentarios reales del Inca Garcilaso, porque dice en su ordenanza, si mal no recuerdo, parafraseando, porque hay muchos que con esta, a partir de esa lectura van a seguir pensando que son incas y tienen derechos, y se prohíbe la lectura de los comentarios. En el siglo XVIII, ¿qué pasa? Vamos a ver en líneas muy generales, para no cansarlos. Hemos hablado de que hay un modelo de pensamiento ilustrado, el paradigma ilustrado, que es, digamos, una cumbre de la modernidad, ¿no es cierto? Y este paradigma, este modelo, tiene su asiento, cobra vigor en el siglo XVIII, tanto en Europa como en América. Y en América en general y en el virreinato peruano mejora la situación de los mestizos durante el siglo XVIII. Las disposiciones del gobierno Borbón y las disposiciones particularmente de Carlos III mejoran las condiciones de la población esclava. Surge una burguesía adinerada criolla, sobre todo conformada por un elevado número de criollos que eran comerciantes y que están vinculados también a las letras y a las artes, y se van imponiendo a los descendientes de los antiguos fundadores, es decir, a los descendientes de los conquistadores. Y esta nueva burguesía es la que cobra fuerza. Eso en líneas generales, pero en realidad en la década de 1760 todavía existía una, lo que llamaríamos una nobleza inca, una nobleza incaica, que era reconocida por el gobierno español, y en la década de 1700 esta nobleza fue impactada por la modernización del mundo hispánico, las reformas incluso de carácter económico, las reformas borbónicas los afectan, y por lo tanto en esa época tienen que hacer varias cosas que no estaban acostumbrados, es decir, se les pide pagar tributo, prestar servicios forzados en haciendas, caminos, etcétera, a las autoridades indígenas, nivel de curacas, nivel de segundo orden o autoridades locales. Y entonces la élite incaica, los descendientes de los incas, tienen que probar que son descendientes de los incas para no pagar estos estos tributos ni se les exija trabajo. Y por lo tanto, en el siglo XVIII, ¿qué está sucediendo? Hacia 1760, por primera vez,
las familias de los nobles indígenas y incaicos se ven incluidos en la lista de tributarios, tienen que probar, digamos, su raigambre y por lo tanto genera malestar. José Gabriel Condorcanqui, el líder principal de la Gran Rebelión General, él se consideraba y era descendiente de los incas y por lo tanto era una autoridad local, pero descendiente de los incas, entonces también se ve afectado por esta situación. Y vamos aquí a Sociedad y Rebelión, que es digamos lo que genera el problema de los dos movimientos. No se puede pensar en el siglo XVIII con la reacción de la población indígena en contra de estas reformas y de esta serie de cambios y de rechazo al dominio español, sin pensar que ya desde el siglo XVI hubo una resistencia y una reacción indígena, por ejemplo, la liderada por uno de los últimos incas, Manco Inca, en el Cusco, que llegó incluso a atacar Lima, y la permanencia de restos de la élite incaica en un lugar de la ceja de selva cusqueña. Y luego también tenemos en el siglo X, mismo siglo XVI, un movimiento nativista y mesiánico, oculto de crisis, que se llamaba el taquionco y enfermedad del baile o el baile de la locura, si traducimos del quechua, que apareció ya en 1565 como otro similar, el moro onco, en 1589, lo que prueba que ya desde el siglo XVI hubo planteamientos que buscaban deshacerse del dominio español y generar un nuevo orden apoyado en las huacas, apoyado en las divinidades locales, apelando, digamos, a la necesidad de restablecer un orden antiguo, una vuelta al mundo, incluso como una suerte de cataclismo. Con estos antecedentes, durante el gobierno borbónico, ya en el siglo XVIII, destacan una serie de movimientos de la población indígena que no actuaba de manera conjunta, sino de manera fragmentaria por distintos grupos sociales, los de élite, como las poblaciones del común, y la mayoría de las veces se movilizan junto con otros grupos de la sociedad, con mestizos, con españoles, con criollos, y digamos en el siglo XVIII su actuación es de rechazo a medidas concretas, ¿no? Son una serie de movimientos que no llegan a ser una rebelión general porque son rechazos a medidas muy concretas y algunos son motines, asonadas, barullos, otros llegan a tener un poco más de duración y todos son, digamos, sofocados por las autoridades españolas. Y en esa época aparece un relato oral sobre Incarrí, el Inca Rey, que fue recogido, sin embargo, recién en el siglo XX, en 1955, en una comunidad del Cusco, Quero, y se recogieron incluso hasta 1972 como 15 versiones diferentes de un mismo relato oral, como una suerte de leyenda o mito, y por eso se le llama el mito de Incarrí o Inca Rey. Y por lo tanto, ese mito de que hablaba, de que mezclan una serie de acontecimientos históricos reales para reelaborarse en el pensamiento mítico, legendario, y dicen, el Inca fue decapitado por los españoles. El Inca Atahualpa no fue decapitado por los conquistadores españoles, fue decapitado. Pero hubo un Inca que estaba en Vilcabamba, ¿se acuerdan que les mencioné? Como un grupo de resistencia de la élite incaica, que, digamos, sí fue ejecutado por los españoles. Y fue ejecutado, pero ya avanzado un poco la colonización hacia 1572. ¿Okay? Y la colonización de España en el Perú se inició en 1532. ¿No? Entonces, mezcla esos dos acontecimientos y por lo tanto Atahualpa fue ejecutado por orden de Francisco Pizarro, el conquistador,
y Túpac Amaru fue ejecutado por orden del virrey Francisco de Toledo. O sea, hay, digamos, diferencia. Pero juntan eso y dice, la cabeza del Inca está enterrada en algún lugar de los Andes y está creciendo. Y cuando termine de crecer y se complete todo el cuerpo, el Inca va a regresar y va a darle vuelta al mundo y, digamos, ya se van a ir todos los extranjeros, sobre todo los españoles, pero, digamos, si el mito de Inca resurge en el 18, digamos, en el 19 y en el 20 ya no son los españoles los que se van a ir. Los pueblos indígenas, los pobladores indígenas, siempre pobres, siempre sometidos a dominación de la autoridad de turno, sea incluso en la época republicana, va a recobrar su poder. Entonces, ese es el mito de Incarrí. Pero sigue siendo un mito y sigue teniendo características, es un relato con características mesiánicas, porque está planteando una realidad concreta del pasado que se proyecta a un futuro que se espera se va a realizar de alguna manera, ¿no? Cuando crezca el cuerpo del Inca. Por lo tanto, los movimientos indígenas en su mayoría fueron locales y coyunturales de variada duración y realmente cortos. La intervención de los curacas no siempre lideró esos movimientos, sino a veces los acompañó, y algunos movimientos mostraban rasgos también nativistas y siempre rechazo a lo español. Pero ¿qué pasa en el siglo XVIII? En el siglo XVIII, Scarlett O'Fallon, una historiadora peruana, ha hablado de coyunturas de rebelión en el siglo XVIII. Y señala que hubo tres coyunturas o épocas de rebelión en el siglo XVIII. La primera, entre 1726 y 1736, durante el gobierno de Castelfuerte, en donde, y la causa, dice Fela, descontento social, incremento del tributo indígena y la mitad minera. No se olviden que esa es la época en que le querían cobrar tributo y que querían que trabajaran en la mitad los descendientes directos de los incas. Luego, la segunda coyuntura entre 1751 y 1756, y que en realidad no fue una coyuntura rebelde, sino más bien de intranquilidad social, revueltas locales menores, y nuevamente por el peso de las cargas tributarias, el aumento de los diezmos, la legalización del reparto, y la más importante es la tercera coyuntura, que arranca a partir de 1777, estimulada por las reformas borbónicas y ejecutadas por el visitador real Antonio de Areche, y que afectan a la mayoría de los sectores sociales y no solo a los indígenas. Por eso, cuando José Gabriel Condorcanqui convoca a la rebelión general de 1780, se da el lujo de convocar a, digamos, distintos sectores sociales, pero el movimiento fue más bien indígena y no tuvo demasiada repercusión en los otros grupos. Volvamos entonces al principio. Para la mayoría de los estudiosos, cabe la aplicación de la mayoría de la noción de utopía andina por lo menos a dos movimientos desarrollados en el virreinato peruano en la segunda mitad del 18, la rebelión de Juan Santos Atahualpa y la rebelión general de José Gabriel Condorcanqui Túpac Amaru. Entonces, a partir de la noción de utopía andina, cuando se ha estudiado estos dos movimientos, se habla de eso. Vamos a ver, en 1742 se da el movimiento de Juan Santos Atahualpa en un territorio muy acotado que era el espacio donde estaba realizando su labor, digamos, misionera los franciscanos. En la Amazonía peruana, en la selva, ¿no? Este movimiento ha sido identificado incluso por un estudioso español, Arturo de la Torre, que ha escrito un libro sobre el asunto, como un movimiento utópico, mesiánico, milenarista. Arturo de la Torre más bien destaca el aspecto milenarista y mesiánico que el utópico. Otros sí destacan el aspecto utópico. Y también ha sido considerado de otra manera como un movimiento insurreccional de integración, ¿no? Y ya dije dónde se desarrolló,
perdón. ¿En qué contexto? En el sur andino, en donde se ubica el Cusco y otros departamentos del Perú actuales, eran bastante conocidos en el siglo XVIII ya los relatos de los incas, de las llamadas dinastías incaicas, que ponían en un solo cuadro todas las imágenes que se suponía era de los distintos incas, desde Manco Cápac hasta Huayna Cápac. En distintas partes, además del virreinato peruano, en el siglo XVIII, los indígenas de las élites, de tanto de los incas como curacas, en ocasiones especiales, en fiestas especiales incluidas el Corpus, hacían apariciones públicas en grupo representando a los incas, vestidos como incas y con, digamos, actuaciones y movimientos que representaban a los incas. Por otro lado, en el siglo XVIII existía, incluso en dos barrios específicos del Cusco, en Belén y San Jerónimo, un grupo importante de descendientes de los incas, reconocidos incluso por las autoridades españolas, que conformaban, digamos, hasta 24, digamos, cabezas de familia y más de 400 integrantes. La rebelión de Túpac Amaru se inició el día del natalicio de Carlos III y fue la culminación de un ciclo de asonadas, de levantamientos, de motines. ¿Recuerdan ustedes lo que acabamos de decir de las tres coyunturas de rebeliones? Entonces, ese siglo había sido muy intenso en movimientos de todo tipo, ¿no? ¿Qué características tenía, el movimiento? Las características era que la dirigencia del movimiento de José Gabriel Condorcanqui, incluso la dirigencia del movimiento de Juan Santos Atahualpa, no era exclusiva de indígenas. Hubo, miembros de otros sectores que participaron, como criollos y mestizos, pero en el movimiento de Juan Santos Atahualpa se nota más claramente la presencia de indígenas y en el de José Gabriel Condorcanqui y Túpac Amaru hay más variedad de participantes, pero la dirigencia era indígena. El proyecto de Túpac Amaru era anticolonial y era integrador porque convoca a distintos grupos sociales, lo que pasa es que no lo siguieron. ¿Y por qué? Porque la mayoría de sus seguidores eran pobladores nativos indígenas y por lo tanto se guiaba por un pensamiento de corte mesiánico y hasta incluso milenarista y rechazaban todo lo que fuera extranjero o vinculado con de alguna manera con los españoles, los criollos por supuesto, y los mestizos eran medio indígenas y medio españoles, ¿no? Entonces ese fue el asunto. Pero por otro lado, había una intención de cambio radical que diferencia la rebelión de Túpac Amaru de la de Juan Santos Atahualpa. Juan Santos Atahualpa busca un cambio radical, pero es mucho más religioso. Él incluso se presenta con el nombre de Jesús Sacramentado y él dice que está autorizado para impartir los sacramentos. Asume una reacción contra las autoridades españolas, pero con un discurso muy cristianizado, ¿no? Pero llega a llamarse descendiente de los incas y dice que la Virgen María y el Inca le han encargado que realice su movimiento. En cambio, en el caso de José Gabriel Condorcanqui, no se da eso, hay un anticolonialismo, hay una intención de cambio radical de política y organizativa, pero sus seguidores lo reconocen como Inca, básicamente como Inca Rey, ¿no? El programa de Túpac Amaru ha sido resumido, de la siguiente manera. La rebelión de Juan Santos Atahualpa, expulsión de los españoles, abolición de las principales instituciones, restitución del imperio incaico con la restauración, ya no de, tal cual el imperio, sino de un monarca inca, y cambios sustantivos en economía, a diferencia del caso de Túpac Amaru, ¿no es cierto? Entonces,
lo que hemos repasado muy rápidamente es todo este proceso de reacción de las poblaciones nativas contra el dominio colonial, que ha tenido matices de resistencia más radical, de aceptación de la herencia occidental y de, digamos, más bien postular cambios, pero hemos partido de la idea que para hablar de estos movimientos se planteaba una, digamos, noción de utopía llamada utopía andina. Entonces, visto todo lo anterior, o como dicen más frecuentemente por acá, visto lo visto, entonces vamos a ver a qué conclusiones podemos llegar. En principio, si bien historiadores reputados como Alberto Flores Galindo y Manuel Burga han señalado la existencia de una utopía andina detrás de los movimientos del 18 que acabamos de mencionar, y discúlpenme, comí la U y la E, algunas acciones, si vemos lo revisado, y algunos planteamientos de los líderes y la forma como fueron asimilados por distintos sectores de la población andina durante el desarrollo mismo de los sucesos, incluso considerando lo que sucede en el siglo XVI con la rebelión de Manco Inca y la presencia de los restos de la élite incaica en Vilcabamba, permiten ver que hay rasgos míticos, que hay rasgos de carácter milenarista, término apocalipsis, final de todo, pero renacimiento de un orden nuevo, nativista, por los rasgos, digamos, de la cultura nativa, acaso mesiánicos cuando se habla de un, digamos, de un inca rey o un inca rí, que cuando se rehaga con todo su cuerpo va a salvar a los pobladores indígenas, y por lo tanto, eso es lo que vemos o lo que yo veo en estos movimientos. Siendo, por lo tanto, los propósitos de estos movimientos reivindicatorios y insurreccionales, sobre todo los del siglo XVIII, en lugar de utopías, podemos llamarlo como movimientos socio-religiosos, sociopolítico-religiosos, porque tienen rasgos religiosos de la religión tradicional, de la religión cristiana, tienen anhelos de reivindicación social, por ejemplo, no pagar tributos, diezmos, etcétera, tienen rasgos de carácter de reivindicación política, el establecimiento de un nuevo orden con un inca que seguía gozando de prestigio, aunque no fuera necesariamente el Tahuantinsuyo lo que se volviera a forjar. Y en términos de una larga duración, pues se puede hablar, podría hablarse de un discurso utópico, dicen los colegas peruanos, Burga y Flores Galindo. Pero ese discurso, a mi juicio, visto todo lo que hemos revisado, sería más bien una producción historiográfica. Es decir, una manera como los historiadores hemos entendido esto y hemos buscado la noción de utopía para aplicarla a esta realidad, y que una producción emanada realmente del pensamiento de la población andina. Porque si analizamos todos estos casos de manera detenida, hay rasgos, digamos, culturales andinos, pero no necesariamente utopía. Hay milenarismo, hay mesianismo, hay nativismo. Y por lo tanto, lo que postulo acá es justamente esto último. Si en términos de una larga duración se ha hablado de un discurso utópico, yo propondría que ese discurso utópico es una producción, es un, digamos, una creación de la historiografía peruana del siglo XX, y no es exactamente emanada del pensamiento o de las aspiraciones de la población andina a través del tiempo, ¿no? Eso es más o menos lo que quería comentar con ustedes, y nada, me agradezco nuevamente su atención. Y disculpen si he sido muy rápida o clara. De interpretación pues
de un planteamiento como de izquierdas para entender la realidad peruana, sino que entra por sus instrumentos, sus argumentos, pues está haciendo una propuesta para ser sometida al debate, en todo caso. O sea, yo me, digamos, soy consciente de que es una propuesta, y que siendo una propuesta, pues tendré quienes estén de acuerdo o quienes no. Y de eso se trata en la historia. Yo no sé si hay un tiempito para... un tiempito corto, entonces, por favor, 5 minutos, me dicen los organizadores de Casa de América. Entonces, más bien sería igual pedirle a la doctora Regalado que haga alguna aclaración o alguna puntualización, más que pues que ahora mismo generar otra exposición paralela, ¿no? No sé si alguien... ¿Usted? Sí, de lo que se deduce, de todo lo que usted nos ha explicado, en realidad, aquí, más que otra cosa, lo que se echa de menos, quizá, en esta creación utópica, que en realidad tiene toda la pinta de ser pura creación historiográfica, no hay realmente un fundamento, un constructo ideológico real, sino digamos que pinceladas que se van tomando de ciertas culturas, transmisiones orales, de ciertas tal, pero no existe una, digamos, un conjunto sólido de respuesta. Una sola respuesta. Esa trascendencia incaica, digamos, ¿no? No es una sola respuesta, porque los distintos movimientos tuvieron distintas, digamos, formas de actuar y con diferentes planteamientos. Entonces, el tema aquí en cuestión es que, por largo tiempo se ha hablado y se sigue hablando hasta ahora, les tengo que ser sincera, esto es así, se sigue hablando y yo llego a Lima y se seguirá hablando de la utopía andina. Creo que la intención en el fondo era entender cómo era lograr cómo entender todos este tipo de movimientos, cómo entender la rebelión general de Túpac Amaru, cómo entender el movimiento de Juan Santos Atahualpa, cómo entender el mito de Inca Rey o Inca Rey, cómo entender el movimiento nativista del Taqui Oncoy, para darle cierta unidad. Y creo que en el afán de darles unidad se ha hablado de la utopía andina, porque todos planteaban un futuro, pero en realidad sobre un terreno de realidades concretas, a partir de hechos concretos, de realidades concretas y en espacios reales. Y por lo tanto, eso es lo que ha llevado a que se piense que todo podría ser englobado en la noción de utopía andina, ¿no? Entonces, yo lo que he hecho es mirarlo a la contra. Es decir, pero si nos lo vemos todo esto tan diferente, fragmentado, y la noción de utopía, viene de Occidente y tiene tales y tales características, pues no me encaja. Y prefiero seguirlos pensando fragmentadamente y no necesariamente en un solo, como una unidad, un solo movimiento. Con lo cual no le quita validez ni a la rebelión de Túpac Amaru, ni al mito de Inca Rey, ni a nada. Tenemos un ejemplo aquí muy parecido, en Cataluña, un intento de un constructo histórico. Es que vamos a... Sí. Buenas tardes, muchas gracias por la exposición, creo que ha sido muy sugerente. Quizás si la exposición ha sido arriesgada, mi pregunta lo va a ser todavía más arriesgada. ¿Hasta qué punto piensa que, más allá de que pueda ser un constructo no historiográfico, ¿hasta qué punto piensa que el mito de Inca Rey y el mito del Inca sigue existiendo y perdurando en el imaginario colectivo, quizá no en las élites limeñas, pero sí en el Perú profundo? Uh-huh. Yo tengo esa impresión ligeramente, ¿no? Quisiera preguntarle a usted, que conoce mucho más, ¿hasta qué punto perdura eso en el inconsciente y en el imaginario colectivo del Perú más profundo, ¿no? Sí, sigue figurando, porque como digo, el famoso, mito de Inca Rey o Inca Rey se descubre, se conoce por la obra de antropólogos en 1955. Como mencioné, en 1972 se habían recogido 14 versiones en ese Perú profundo que usted señala, y me imagino que todavía siguen
digamos, repitiéndose esto. Lo que pasa es que ya como que la antropología y la etnohistoria no han seguido buscando esos relatos, porque en pleno siglo XX, en el último tercio del siglo XX, se seguía hablando del mito de Incarrí, y por lo tanto debemos asumir que eso se ha ido replicando, ¿no? Ha continuado. Pero la verdad que hasta la fecha no, digamos, en estos años, no, que yo conozca, no se han hecho pesquisas para encontrar nuevas versiones, ¿no? Pero lo que sí queda es el prestigio del Inca. O sea, no solamente en el Perú profundo, en el Perú, ¿no? Es decir, los peruanos, para los peruanos, el Inca, digamos, es un hombre que nos lleva a admiración, ¿no es cierto?, que nos lleva a reconocimiento de una época grandiosa, grande, importante, y por lo tanto, eso en poblaciones tradicionales que tienen un manejo de tradición oral o de ciertas pautas o modelos, digamos, de comprensión de la realidad que se combinan con la comprensión occidental, pues estoy segura que el mito de Incarrí seguirá vigente, ¿no? Sí, para los peruanos en general el prestigio del Inca y la época incaica se supone que como paradigmática, ¿no? ¿La última? ¿La última? Sí, Ernesto, la última. Sí, esto se puede también haber titulado a vueltas con la utopía, ¿no? Porque la utopía está detrás de tantos movimientos insurreccionales en historia, ¿no? Mayor o menor utopía. A mí se me ocurre una cosa que he trabajado mucho, la utopía cristiana, o sea, la utopía de la conquista, ¿no? Esto, detrás de las casas y detrás de Vasco de Quiroga y de tantos está... No, el pensamiento utópico entró, pero por mucho, sí, sí. Lleno, se le atribuye a Fray Juan de Zumárraga, sí, sí, que fue introductor de la imprenta también, con eso, uh-huh. La imprenta ayudó mucho a todo eso, la utopía. O sea, que realmente la utopía es un movimiento universal. Y yo abogo porque siga la utopía, ¿eh? Yo soy utopista, una pequeña cosa. Gracias, Ernesto. Todos queremos que haya un futuro mejor como lo imaginamos. Exacto. Eso es. Exacto. Exacto. Hay que quererlo. No, sí, sí, sí. Bueno, pues muchas gracias a todos y gracias otra vez, Liliana, no, por tu sugerente exposición. Gracias. Gracias.